que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal, para trenes de pasajeros. Más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Estamos cumpliendo 150 años desde el inicio de la construcción del primer ferrocarril, o mejor dicho, de la inauguración del primer tren, que fue en 1873, que se inauguró el tren de México a Veracruz. Entonces, es un año histórico y estos tecnócratas irresponsables, corruptos, acabaron de un abrir y cerrar de ojos con los trenes de pasajeros. Entonces queremos que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren. Desde la Ciudad de México a Guadalajara, a Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera. De la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo. De la Ciudad de México hasta Chihuahua en tren. Sí, presidente, ¿cuál sería el tiempo razonable? Y de una vez, porque me tengo que adelantar, no es expropiación, está en la Constitución y en la ley. Es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Entonces, voy a dar a conocer antes del día 20 de noviembre el decreto. Ya lo estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando de que, como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros, si se comprometen a prestar este servicio. ¿Cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría ser darse para estos concesionarios? Pues yo creo que para enero ya sabemos, por eso lo quiero hacer pronto, para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión. ¿Cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente? ¿Cuántos concesionarios hay actualmente? Los grandes tres. Es que con Ernesto Zedillo se privatizaron los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros y se privatizaron los trenes de carga. Milagrosamente, no quitaron un artículo, una fracción, en donde se establece que si el Estado mexicano, en beneficio del pueblo, considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo, porque es
quitarle tráfico a las carreteras, es menos contaminación, barato, y además tenemos una fábrica de trenes en Ciudad Sahagún, Alstom, que es una fábrica que hace trenes para todo el mundo, y ya se está recuperando toda la ingeniería ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del Tren Maya, con la rehabilitación del Tren del Istmo. Les comentaba yo que hicieron un tren en Florida, en Orlando. Tardaron 12 años haciendo 380 kilómetros. Y el Maya son 5 años menos, porque empezamos realmente en el 19 y lo vamos a inaugurar a finales de este año. Y son como 2.400 kilómetros de vía y en distancia 1.554 kilómetros. Y en costos, muchísimo menos. Y lo que se va a cobrar al pasajero aquí con relación a lo que van a cobrar allá, con lo que ya están cobrando, no hay comparación. Los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos, los trabajadores mexicanos, son mucha pieza. Y si estos concesionarios no aceptaran, entonces el Estado mexicano convocaría a otros empresarios a invertir. Sí, hay dos opciones, pero eso va a decidirlo, creo, porque ya nosotros no tendríamos tiempo. Pero sí decidiríamos que el Estado mexicano se hace cargo. Nada más que para la entrega de las concesiones hay dos opciones. Una, el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. También, de acuerdo a la ley, tienen prioridad los trenes de pasajeros. También que se sepa eso, los horarios para trenes de pasajeros. Si no se decide eso, entonces puede ser el Estado directamente. ¿Cómo se va a administrar el Tren Maya? ¿Cómo se va a administrar el Tren del Istmo?